Thank you.
nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta ruegue nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Tu poder. Juntos.
de luchar, de vencer en mí. No hay mañana y el ayer se fue. Hoy es el día que me diste para ser. Hoy es tiempo de vivir. Manifestaré tu obra en mí. Hoy es tu día, oh Señor. Y volaré hacia ti, Señor. Y seguiré con todo mi corazón. Y manifestaré tu obra en mí. Hoy es tiempo de luchar, de vencer en mí. No hay mañana y el ayer se fue. Hoy es el día que me diste para ser. Hoy es tiempo de vivir. Y volaré hacia ti, Señor. Te seguiré con todo mi corazón. Y manifestaré tu obra en mí. Es tu día, oh Señor. Y volaré hacia ti, Señor. Te seguiré con todo mi corazón. Y manifestaré tu obra en mí. Hoy es tu día, oh Señor. Es tu día, Señor. Bendito Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias por permitirnos en esta mañana estar nuevamente aquí delante de tu presencia, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo tan especial. Hemos sido amados como niños, hemos recibido el alimento y el trato especial de un Padre hacia su hijo, hacia su pequeño hijo, porque hemos sido amados y consentidos como niños. Muchísimas gracias, Señor, porque hemos recibido un alimento puro, limpio, sin contaminación, que nos ha llenado de vida, que nos ha fortalecido, que nos ha cuidado, que nos ha amado, que nos ha consentido, que nos ha nutrido, Señor, de tal manera que el día de hoy ya hemos crecido gracias a ese alimento. Y estamos listos y preparados para recibir un alimento un poco más sólido. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado absolutamente nada, Señor. Gracias porque este alimento que hemos recibido de tu parte, Señor, ha sido especialmente para nosotros en este tiempo. Ha sido muy especial, Señor. Lo has cuidado de tal manera que a cada uno de nosotros le ha llegado una provisión. Sin importar si acabamos de llegar, si llevamos meses, si llevamos años, si llevamos décadas. Gracias, Señor, porque tu alimento ha sido propicio para nosotros en este tiempo. Y hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, porque gracias a ese alimento hemos podido llegar y hemos podido permanecer hasta el día de hoy, prendidos de la fuente de vida, fortalecidos, Señor, muy bendecidos y preparados para toda la provisión que tú has traído cada día en aumento. Muchísimas gracias, Señor. Amén.
tiempo de luchar, de vencer en mí. No hay mañana y el ayer se fue. Hoy es el día que me diste para ser. Hoy es tiempo de vivir. Manifestaré tu obra en mí. Hoy es tu día, oh Señor. Y volaré hacia ti, Señor. Y seguiré con todo mi corazón. Y manifestaré tu obra en mí. Hoy es tiempo de luchar, de vencer en mí. No hay mañana y el ayer se fue. Hoy es el día que me diste para ser. Hoy es tiempo de vivir. Y volaré hacia ti, Señor. Te seguiré con todo mi corazón. Y manifestaré tu obra en mí. Es tu día, oh Señor. Y volaré hacia ti, Señor. Te seguiré con todo mi corazón. Y manifestaré tu obra en mí. Hoy es tu día, oh Señor. Señor, hoy es tu día, Señor. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a este compartir devocional, nuestro pan de cada día. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo, capítulo 16, versículo 10. En días pasados, quizás ayer o antier apenas, estábamos considerando la precisa diferencia que hay entre el Logos en general y la rema en particular, esa palabra coyuntural que justamente es la que en una coyuntura precisa llega como de parte de Dios para tu vida. Hacíamos también la diferencia entre el cronos como el tiempo en general que va transcurriendo tu vida desde tu primera infancia hasta la actualidad, ese tiempo en general, pero también encontramos ese kairos que va de la mano con la rema, es el tiempo preciso, el tiempo para haberte encontrado con alguien o conocido a alguien, o haber iniciado un negocio o terminado un negocio, o lo que sea. Esa precisión, esa justeza en la guianza del Espíritu para tu vida. Bien,
Estamos entonces viendo que hay una generalidad y una particularidad en cualquiera de los aspectos que del espíritu se trata. Bien, todos sabemos, en el caso de la fe, que es también algo general. Es un regalo de Dios, sin el cual es imposible agradar a Dios. Es la base, es el primer peldaño de todo lo que tú quieras caminar, recorrer o ascender. Sin fe, no hay nada. Estás en una condición de desacierto. Entre paréntesis, pecado. Cierro paréntesis. Estás desacertando, estás cometiendo errores. El Espíritu de verdad convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el punto. Al no creer, no tienes fe. Al no tener fe, no crees. Como no crees, actúas en consecuencia, en contravía de lo que el Espíritu te está diciendo, nos está diciendo. Fue el sabio Arquímedes quien dijo esa expresión: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Cuando estaba hablando de las palancas, palanca de primer género, de segundo género, etc. Entonces, desde el punto de vista físico, si hay un punto de apoyo para mover un peso grande con una barra, por ejemplo, es factible, viable y además fácil. Pero si no hay un punto de apoyo, es prácticamente imposible esa o cualquier tipo de labor. Nosotros para caminar necesitamos apoyarnos, y nuestro pie flecta en el empeine y damos el siguiente paso y nos apoyamos en el piso que estamos hollando y damos el siguiente y el siguiente. No habría posibilidad de movimiento si no hay un punto de apoyo, la dinámica en general. Pues bien, entonces teniendo estas bases, pues sabemos que así como la palabra puede ser logos o rema, o el tiempo puede ser cronos o kairos, la fe también puede ser una fe en general, una fe universal o una fe aplicada puntualmente a cualquier aspecto de la revelación. Ejemplo, Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 25 dice: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto lo dijo Jesús, dando a entender que la operación de la vida después de la muerte o de la vida nueva se fundamenta en nuestra fe en su resurrección. Si tú no recibes esa palabra, yo soy la resurrección y la vida, pues tu fe está puesta, por ejemplo, en que Jesús es hijo de José y María, pues no te alcanzó. Estás poniendo la barra, apoyándola en un lado y estás empujando en otro lado. Entonces después dice, pero yo tengo fe, pero la oración no me es respondida. Entonces mira los sencillos cómo. Te pongo otro ejemplo.
vamos a mirar el punto de la sanidad divina, que estamos, por ejemplo, gozándonos, maravillándonos los domingos de milagros y, bueno, cada vez más impresionados. Entonces, el capítulo 53 de Isaías nos dice, bueno, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, etcétera, etcétera. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú crees que Jesús alimentó a la multitud y quieres ver la operación de sanidad, pues estás aplicando la fe, eso es bueno, pero no estás poniendo la barra en el punto de apoyo que necesitas para impulsar una oración de sanidad. Estás apoyándola en un punto que te sirve para impulsar una oración de prosperidad y abundancia. Señor, estoy creyendo que tú puedes abundarnos y prosperarnos porque tú multiplicaste un puñado de alimento, unos peces y unos panes que no alcanzaban para nada y alimentaste a 5,000 varones sin contar las mujeres y los niños y sobró hasta 12 cestas llenas. Y si pudiste hacerlo en esa ocasión, sé que también tendrás el poder y la misericordia para atender el caso de bla, 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 bla. Esa es una oración para multiplicación y abundancia. Pero si el punto es sanidad, entonces su herida, su llaga, por su llaga fuimos sanados. Señor, tú fuiste molido en la cruz del Calvario. Por eso podemos creer que este dolor es quitado. Por eso podemos creer que esta enfermedad es... ¿Ves? ¿Ves? Se está aplicando la fe en el punto de apoyo que se necesita. Otro ejemplo. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8. Versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí podemos verlo? Entonces, hay una necesidad para invertir en un negocio, para comprar un apartamento, una casa, para un negocio. Pero, oh Señor, pero no tenemos el recurso. Estamos en pobreza. ¿Dónde vas a aplicar la barra para empujar esa roca, esa gran roca que está delante del sepulcro que te tiene encerrado ahí, por ejemplo, en la pobreza? Entonces tú dices: Señor, tú te levantaste de entre los muertos, pues puedes también. No, ahí no es. Es que se hizo pobre siendo rico para que yo, tú, él, ella, todos los que creemos en él, fuésemos enriquecidos por su pobreza. ¿Ves? O sea, por su llaga es herido para que tú no seas herido. Sufre dolor para que tú no sufras dolor. En el caso de la resurrección, claro, es sobre el poder de la vida sobre la muerte. Entonces, cuando
tengas la experiencia, como yo lo he podido ver en más de media docena de ocasiones, verás que la fe se aplica allí, sobre la resurrección. Y entonces podrás ver esta operación. Eso no es, no ha sido tan frecuente como quisiéramos. Hemos podido asistir a tantos sepelios y ver tantas personas que parten, hasta que haya testimonio, porque las obras buenas de Dios fueron preparadas de antemano. Entonces, hay muchos leprosos en los días de Naamán el sirio, pero el profeta solamente es enviado a limpiar uno. Uno. El general de los ejércitos sirios, Naamán. Había muchas jóvenes doncellas en Israel. En el año 4, 5 antes de Cristo. Pero ese mensajero, ese él que fue enviado, lo hizo a una. ¿Ves? Entonces, por eso es posible que pues haya más sanidades todos los domingos de milagros y resurrecciones sean algo más extraordinarias. Ahora bien, existe una expresión en nuestro idioma español que es envolvente de todo. Te encuentras con un amigo y le preguntas: hola, tiempo sin verte, ¿qué hay de tu vida? Esa es una pregunta que envuelve todo. Entonces está preguntando cómo está tu salud, cómo están tus parientes cercanos, lejanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus negocios, qué hay de viajes, de emprendimiento, qué novedades han sucedido desde la última vez que nos vimos. Más o menos todo eso implica la pregunta, ¿qué hay de tu vida? Porque es envolvente, es generalizante. Es diferente que uno se encuentra con un amigo y uno le diga: hola, tiempo sin verte, ¿cómo está tu próstata? Esto ya es algo muy puntual, porque seguramente lo último que supo era que estaba enfermo de la próstata. O ¿en qué paró lo de tu divorcio? Eso, algo así, ya es algo puntual. Pero cuando decimos la vida, incluye todo, todo, como la canción, creo que es de Nemesio, que dice: la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, ahí va con todo, todo, con papitas y gaseosa, es el combo completo. Muy bien, entonces, el Señor dice, refiriéndose precisamente a la vida, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. No solamente para que expresemos la vida biológica, sístole, diástole, inspiración, expiración. Entonces, inhalamos y exhalamos. No, algo un poco más trascendente que el solo hecho de los signos vitales. Cuando Él dice que Él vino para que tuviéramos vida en abundancia, no es para que tuviéramos sobrepeso, por ejemplo. Dijo: uy, qué vivo estás, tienes como 100 kilos más de vida. No, está expresando algo, y por el Espíritu podemos entender que es diferente un
riachuelo, un pequeño hilo de agua, puede ser limpia, cristalina, a un torrente, a un manantial que fluya, que salte, ¿verdad? Como dice la Escritura, para vida eterna. Entonces, el uno tiene agua y el otro también. Tú puedes tener vida espiritual, pero manifestada como el rocío de la mañana, que es muy bonito además. Una humedad que se siente si le pones la mano, pero pues no puedes establecer, por ejemplo, un acueducto municipal sustentado con el rocío de la mañana. No, no alcanza. Alcanza para que una telaraña se vea como una joya, se ve bonito. Entonces, hay muchas cosas que se ven bonito en la vida espiritual de todo creyente. Pero Jesús vino para que tuviéramos telarañas como joyas, sí, pero también para que tuviéramos torrentes, tuviéramos fuentes borbotantes, tuviéramos ríos de agua viva. ¿Ves? Esa es vida en abundancia que regará tu territorio y lo hará fértil. Y siendo fértil, cosecharás abundantemente y serás prosperado en todo lo que emprendas. ¿Por qué? Porque hay un gran río detrás de toda cultura históricamente. Hay un asentamiento urbano junto a orillas en los alrededores de un gran río, donde se asientan los humanos alrededor de los ríos. Las grandes ciudades del mundo, las grandes capitales del mundo, las ciudades comerciales importantes del mundo, todas tienen su río. Eso es algo fundamental. Nadie dice, ¡ay, un desierto! ¡Establezcámonos aquí! No, 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 no. Esta es una contraindicación. Estaríamos yendo en contravía de lo que es la vida y la vida en abundancia. Ahora, el libro de Levítico nos dice en el capítulo 17, versículo 11, que la vida, por lo menos en la expresión natural de nosotros que estamos revestidos de carne, esa vida natural está en la sangre. Nos da la pista. Podía estar en las uñas, pero no está ahí. O en los dientes, pero no está ahí. Está en la sangre. Entonces, como estamos aplicando nuestra barra para remover las grandes piedras que te impiden tener acceso a las bendiciones de Dios, ¿en dónde vas a aplicar tu fe? Dice, por ejemplo, en la epístola a los romanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Esto está en Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. La fe en Jesucristo, esta es una fe general. ¿Ves? Pero particular, vamos a empujar algo para que broten esos manantiales. ¿Recuerdas que las aguas de Egipto, cuando recibieron sentencia de que fueran castigadas por plaga, se convirtieron en sangre? Bueno, Ebal Gerizim,
bendición, maldición. Entonces, para que esas aguas contaminadas convertidas en sangre sean agua potable, llena de vida, entonces debe ser bendición, no plaga. Entonces, la fe. Vamos a leer el mismo capítulo tercero de Romanos, que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga, la redención es en Cristo Jesús. Si quieres empujar redención, Cristo Jesús, ahí es la palanca. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ves? Entonces, para quitar la carga de pecado, la acusación, la mala conciencia, yo no fui capaz, yo no soy capaz, soy un incapaz, yo no soy nada y del polvo nací, para quitar esos pensamientos que te han limitado, que te acusan. Entonces, la fe en su sangre. No solamente que Él derramó su sangre, no solamente que esa sangre es propiciación, sino que esa sangre está en ti. Son los ríos de agua viva que hay. De su interior correrán ríos, torrentes de agua viva. Entonces ya no será el rocío matinal, ni el hilito de agua que desciende pobre y humildemente de la montaña, sino será una fuente borbotante que salte para vida eterna. Eso es vida, vida en abundancia. Como la vida de la carne está en la sangre, pues la fe en la sangre de Cristo Jesús. Mi compromiso desde hace 7 meses que estamos al aire aquí en la nube es enseñarte los sencillos cómo hacer para que se muevan los montes y echarlos al mar, cómo quitar los obstáculos que se han presentado delante de tu vida y que no sabes cómo quitarlos. Entonces, tradicionalmente el creyente va a donde su autoridad espiritual y le dice: ay, hermano fulano, hermano pastor, tengo este problema. ¿Y sabes qué hace el hermano pastor? Voy a orar por ti. ¿Ves? Esa, ni lo uno sirve ni lo otro. ¿Ves? Porque tenemos que ir en el camino correcto, en el que ninguno instruya más a su compañero. Lo que yo te estoy enseñando es revelando justamente los trucos de los magos que hacen negocio, que hacen mercadería por medio de cada operación del Espíritu. Te estoy enseñando para que tú procedas, tú lo hagas, vivas gozoso, pleno, completo. ¿Ves? Entonces, todos los que estamos cabales y completos ya nos reunimos, y eso es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No que los hijos de Dios somos 4 gatos y un turpial y los demás son esclavos del pecado. O niños, que para el caso es lo mismo, porque el heredero, entre tanto que es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, hemos tenido un recorrido sencillo en esta mañana de devocional para que puedas aplicar la palanca correcta y verás mover los obstáculos día a día. Aplícala donde es y se moverán. No es en abstracto, es en el punto que es. No es en general, es en precisión, de manera puntual, precisa, ahí, en donde se necesita.
O sea, si tú tienes un problema en una pieza dental, tienes una caries, entonces no vas al peluquero, ni vas al oftalmólogo. No, a lo que se necesita, en donde se necesita, ahí. Y si tienes visión nublosa o nublada o cataratas o pterigio o irritación ocular, pues no vas al odontólogo, etcétera, cualquier ejemplo que quieras poner. Entonces, esto que estamos haciendo nos conduce, nos guía a la aplicación de la fe, que es algo general, en el punto que se presenta como obstáculo en tu vida. Espero haberte servido. Te deseo un feliz martes y esta noche continuamos un peldaño más, un paso más en nuestro camino de ascenso y de regreso a la casa del Padre. Hasta entonces.